Bien, en este segundo vídeo vamos a comprobar primero de nada si tenemos al usuario Agus, en este caso el que instaló el sistema, en los grupos adecuados. Para eso hemos salido y entrado otra vez de la sesión y lo que vamos a hacer es comprobar con el comando groups que efectivamente, lo veis aquí, estamos en el grupo, en grupo 1 y en grupo 2. Bien, vamos a abrir otras cuatro terminales, es decir, vamos a abrir un terminal nuevo, vamos a darle más tamaño, lo vamos a poner por aquí a la derecha, vamos a entrar como los diferentes usuarios para tener, por decirlo así, un terminal para cada usuario. Vamos a con control L limpiar. Aquí estamos como Agus. En Ana estamos en este segundo. Vamos a poner uno nuevo como Juan. Vamos a ampliar. Nos vamos a meter como Juan. Y vamos a poner 1, 2, 3, 4. Control L, estamos como Juan en el tercero, vamos a ponerlo un poco más abajo. Vamos a crear otro nuevo, lo ampliamos un poco, vamos a meternos como Paco, que era 1, 2, 3, 4, 5. Con control L, en este estamos como Paco. Y vamos a hacer el último, otro terminal, vamos a ampliarlo y vamos a meternos como Pedro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a limpiar, vamos a meternos por aquí. Vale. Como podéis ver, nos podemos meter en cualquier terminal para trabajar en cualquier usuario. Bien, pues vamos a hacer la primera comprobación, que es si estamos en los grupos adecuados. En Agus ya lo habíamos hecho, vamos a hacerlo también en Ana. Esto es una comprobación. Vamos a hacerlo también en, vamos a seguir un orden, vamos a hacerlo en Juan, que también los tenemos. Vamos a hacerlo en Paco, también estamos, y vamos a hacerlo en Pedro para finalizar. Como veis, Paco y Pedro pertenecen al grupo 2, Ana y Juan pertenecen al grupo 1, todos los usuarios pertenecen al grupo y el usuario Agus pertenece a todos los grupos. Vale. Bien, ¿qué vamos a hacer en este vídeo a partir de este momento? Pues lo que vamos a hacer, dejarme que corra un pelín la presentación anterior para dejar espacio aquí, y lo que vamos a hacer es crear una estructura de directorios simple. Vamos a hacerla a partir del directorio personal del usuario Agus. Sabéis que el directorio personal de un usuario cuelga de home y tiene el mismo nombre que el login. En el directorio personal de Agus será Home Agus. En vuestro caso puede ser Home y el login con el que instalasteis el sistema. Este directorio también se representa por este símbolo. Es decir, cuando veamos este símbolo en el prompt, significa que estamos en el directorio personal del usuario. Bien, pues vamos a crear una estructura de directorios. Vamos a crear primero un directorio prácticas. Dentro de prácticas vamos a crear un directorio bin. Dentro de prácticas crearemos también un directorio que se llame trabajos grupo 1, T grupo 1. Vamos a crear otro que se llame T grupo 2. Y vamos a crear el último que se va a llamar temporal. Para poder comprobar cómo afectan los permisos, en bin lo vamos a utilizar para
introducir un elemento en su interior con el permiso suite activado, el permiso especial suite. Sabéis que hay tres permisos especiales, el suite, el sgit y el sticky bit. Bien, pues el suite lo vamos a crear en el directorio trabajo grupo 2 y el stickbit lo vamos a utilizar en el directorio temporal. Bien, pero lo primero es crear la estructura, evidentemente, y darle qué grupo es el que va a tener preferencia o qué grupo es el propietario de cada uno de los directorios que hemos creado. Prácticas en realidad lo crearemos desde el usuario agus, va a tener como propietario agus, el bin también, grupo 1 va a tener como, bueno, vamos a ponerlo aquí entre paréntesis, el grupo y el usuario que va a ser el propietario, aquí lo vamos a crear como agus, este el grupo va a ser, el grupo propietario va a ser grupo 1, este va a ser el grupo 2 y en temporal va a ser grupo. Bien, pues vamos a ver cómo realizamos todo esto. Nos vamos a los terminales, vamos a elegir el terminal de agus, no es este, sino será el primero, pues no, pero agus. Este es el de Ana, Pedro, Agus es este. Vale, pues vamos a limpiar y vamos a empezar. Vamos a crear primero el directorio prácticas bin. Vale, nos vamos a aquí y vamos a crearlo. Para crearlo vamos a hacer mkdir, es decir, make directorio, make directory, que sería realizar el directorio, pero vamos a utilizar la opción -p. ¿Por qué? Porque queremos realmente que nos cree el directorio prácticas y después el directorio bin. Es decir, que cree los dos al mismo tiempo. Como prácticas no existe, con la opción p de parent lo que hace es crear también todos los directorios en la ruta que le indiquemos. Ya lo ha creado. Para poner de manifiesto que se ha creado el directorio prácticas bin, vamos a realizar la instalación de un paquete que puede ser muy interesante el tenerlo instalado, que es para poder utilizar el comando tree. Vamos a utilizar el comando actitude con el parámetro install para instalarlo. Ya lo tenemos instalado. Ya está. Y ahora vamos a utilizarlo. Como veis, aquí hay un montón de directorios que cuelgan a partir del directorio personal del usuario agus, pero a nosotros nos interesa solamente el de prácticas. Por lo tanto, vamos a darle como bien. Aquí tenemos, como veis, un directorio ya creado, que es prácticas, y dentro de prácticas uno que hemos llamado trabajo grupo 1. Bien, no nos interesa ese directorio porque hemos decidido acortar un poco el nombre y en lugar de poner trabajo grupo 1 hemos puesto t-grupo 1. Bien, pues vamos a utilizar un comando para borrarlo. Podemos utilizar remove, rm, vamos a remover de forma recursiva, es decir, el trabajo grupo 1 y todo lo que cuelgue de él. Vamos a poner prácticas barra y trabajo grupo 1. Con eso lo borramos y si volvemos a ejecutar tree prácticas, ahora solamente tenemos el directorio de prácticas del que cuelga el directorio bin. Bien, pues vamos a seguir.
vamos a irnos a prácticas, porque prácticas ya está creado, no hace falta que, si vuelvo a ejecutar tree sin comandos, veis que aparece un punto indica el directorio donde estamos. En el directorio donde estamos es evidentemente prácticas, que cuelga desde home house. Si utilizáis el comando pwd, nos indica exactamente dónde estamos. Como veis, el directorio personal, home house y prácticas. Bien, pues vamos a crear los otros directorios. Vamos a limpiar y vamos a poner mkdir y simplemente el nombre del directorio. En este caso, tgrupo1. Vamos con la flechita hacia arriba a copiar el comando anterior y ponemos grupo 2 y la siguiente, simplemente borramos hasta la T y ponemos mkdir temporal. Si ahora ejecutamos tree, veréis que se han creado los cuatro directorios que necesitamos: bin, tgrupo1, tgrupo2 y temporal. Bien, vamos a realizar algunas comprobaciones dentro del directorio prácticas. Para el directorio prácticas, lo que vamos a hacer es hacer un fichero o crear un fichero. Para eso podemos utilizar muy cómodamente el comando tush y vamos a poner agus1, porque es el primer fichero que creamos como usuario agus. Y lo creamos. Fijaros que nos deja, y ahora lo que vamos a ver es qué permisos ha obtenido este fichero agus1 y por qué. Para ver los permisos necesitamos el comando ls-l, ponemos agus1. Y como veis, en el listado aparece con los ficheros con estos permisos. Ahora explicaremos esta manera de indicar los permisos normales o convencionales de Linux, qué significa cada una de las letras y el guión. El primer guión, el que aparece al principio de la información, nos está indicando que agus1 es un fichero normal. Si nosotros hacemos ahora ls-l y ponemos bin, o ponemos ld para que nos lo presente como directorio, vemos que el directorio bin aparece con unos permisos diferentes. Aparece primero, la primera letra es la d para indicar que estamos ante un directorio. También lo vemos por el color, que los directorios en este caso lo señaliza con el color azul, pero vemos que los permisos son diferentes. Si señalamos los permisos, estos de aquí, y los comparáis con los anteriores, veréis que hay una diferencia. Vamos a ver de dónde viene todo esto. Bien, para ver qué permisos adquiere un fichero o un directorio cuando lo creamos, tenemos el concepto de máscara. Concepto de máscara es que yo creo los permisos o los ficheros y directorios con unos permisos que son los máximos posibles menos lo que indique la máscara actual. Para averiguar la máscara de los permisos actual hay que ejecutar el comando umask. Si yo pongo umask, veis que en la actualidad los permisos son 0022. Bien. Esto viene en octal. Vamos a irnos a la pizarra y vamos a explicar un poco esto. Si la máscara es 0022, esto traducido al binario, como un octal, cada número en octal se representa por tres números en binario, el 0 son tres ceros, el 0 son tres ceros, y el siguiente son 0, 1, 0. Por pesos, el primer peso sería 1, 2, 4. Y este sería el siguiente. Los permisos normales, estos son los permisos especiales que los veremos más tarde, pero los permisos normales son estas 9 cifras binarias. Y los permisos máximos sería con... Hay que distinguir entre los permisos máximos para ficheros y los permisos máximos para directorios.
Los permisos máximos para ficheros son 1, 1, 0, o sea, el 6, 1, 1, 0, el 6, 1, 1, 0, el 6. Y los permisos máximos para directorios son que tenga todos, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. No sé si lo he dicho, y si no lo he dicho lo digo ahora, que un 1 indica permiso activado y un 0 indica ausencia de permiso. Y van por un orden muy determinado. Cada terna que veamos tiene el siguiente significado. Si aparece una R, significa que tiene el permiso de lectura. Si aparece una W en la segunda posición, indica que tiene el permiso de escritura. Y si aparece una X en la tercera posición, indica que tiene el permiso de ejecución. R de read, W de write y X de execute o ejecutar. Bien, eso en cuanto a ficheros. En cuanto a directorios, si aparece una R en un directorio, significa que es listable, es decir, se puede listar, ver su contenido. W significa que podemos crear y modificar su contenido, es decir, crear y borrar elementos dentro del directorio. Y una X significa que podemos acceder a él. Es decir, que la X en un directorio es casi esencial, porque deberíamos poder acceder a él siempre. Y sin embargo, la X en un fichero no es esencial, porque no todos los ficheros son ejecutables. Esta es la explicación de que los ficheros, los permisos máximos en un fichero sea el 666, el número del diablo, y en los directorios sea el 777, porque los directorios deberían tener activado el permiso de acceso. Bien, pues, ¿qué operación tenemos que hacer para averiguar exactamente con qué permiso se crean los ficheros y los directorios? Pues la operación que tenemos que realizar es una resta binaria. Es decir, tenemos que restar de los permisos máximos, hay que restar la máscara, en este caso 0,22. Vale, pues 0 menos 0 es 0, 1 menos 1 es 0, 1 menos 0 es 1, 0, 0 sería 0, 0, 1 y sería 0, 1, 1. Eso pasado a octal sería el 6, 4, 4, los permisos. Aquí sería 1, 1, 1, la resta. Aquí sería 1, 0, 1 y aquí sería 1, 0, 1. Es decir, en el caso de directorio sería 7, 5, 5. Bien, pues vamos a ver qué sucede. Es decir, mirar estos resultados. Y ahora vamos a comprobar con los resultados que nos aparece en el listado. Vamos a irnos a el terminal de AUS y vamos a comprobar. Fijaros que en el primero, en el fichero AUS 1 que hemos creado, pues tenemos 110, el guión indica ausencia de permiso, 100, 100. Si lo comparáis con este resultado, es el mismo. Es decir, este sería en octal el 644, que son los permisos del fichero que acabamos de crear. Y si vemos los permisos del directorio, voy a señalarlo aquí en vídeo inverso para que sea más claro, tendríamos el 111, que es el 7, como veis aquí, el 101, que sería el 5, y el 101, que sería el 5. Si os fijáis, los permisos de los ficheros recién creados tienen el permiso de lectura y escritura para el usuario que los creó, en este caso AUS. Tienen solamente los permisos de lectura para los usuarios que pertenezcan al grupo, en este caso el grupo CD-ROM. Y tienen también los permisos solo de lectura para el resto de usuarios. Es decir, que solamente el usuario propietario, en este caso AUS, lo puede modificar y el resto solamente lo puede leer. Y en ningún caso es ejecutable. Después tenemos los directorios a los que se puede acceder. Como veis, al directorio bin se puede acceder por todos los usuarios.
pero solamente lo puede modificar y listar, porque tiene en los tres tienen el permiso R, es decir, podemos listarlo desde cualquier usuario, pero solamente lo puede modificar el usuario AUS. Vamos a poner esto, vamos a probarlo. Para probarlo, lo que vamos a hacer es irnos a otro terminal cualquiera, por ejemplo al usuario Ana, y lo que vamos a hacer es intentar ir al directorio bin. Para ir al directorio bin, simplemente ponemos cd prácticas bin. Si ejecuto cd chunked directorio a prácticas bin, veremos que sí que me deja. ¿Por qué? Porque el usuario Ana, como cualquier usuario, tiene el permiso X de acceso a ese directorio. Y también lo podremos listar. Aquí no hay nada, pero no nos ha dado error al listarlo. También podemos irnos al directorio anterior, al de prácticas. Ahí lo tenemos. Y puedo perfectamente hacer un listado porque tengo el permiso de listado en prácticas. Para poner eso de manifiesto, podemos irnos al directorio superior y hacer un ls-ld del directorio prácticas que creó el usuario AUS. Como veis, tengo también el permiso X activado para cualquier usuario. Efectivamente, puedo ver el contenido del directorio prácticas, tanto el fichero que he creado como AUS, como los diferentes directorios. Ahora, otra cosa muy diferente será modificarlo. Es decir, voy a intentar modificar el fichero AUS 1. Fijaros aquí que no tengo activado, es decir, ni pertenezco al grupo CD-ROM. Vamos a ejecutar el comando groups. Y aunque perteneciera al grupo CD-ROM, fijaros que no tengo permiso de escritura. Por lo tanto, si yo intento, por ejemplo, leer el fichero AUS, sí que voy a poderlo hacer, por ejemplo, utilizando el comando lex. Está vacío, pero me ha permitido leerlo. Pero lo que no puedo, por ejemplo, es borrarlo. Voy a intentar borrar el fichero AUS 1. Le digo que sí. Y como veis, no se puede borrar AUS 1 porque tengo un permiso denegado. Es decir, no tengo permisos de escritura o modificación en el fichero AUS 1. Bien, vamos a irnos al directorio bin, en el que tampoco tengo permisos de ejecución, y vamos a intentar, por ejemplo, crear un nuevo directorio desde Ana. Por ejemplo, Ana directorio 1. Como veis, también me deniega el permiso, pero no solamente para crear directorios o subdirectorios, sino también para crear ficheros. Si yo pongo o intento crear el permiso denegado, ¿por qué? Porque Ana no tiene permisos en el directorio bin de escritura. Bien, creo que con esto... vamos a hacer una cosilla más antes de acabar el vídeo. Vamos a modificar la máscara. Imaginaros que yo quiero a los usuarios, por cualquier motivo, al resto de usuarios, permitirle la creación y modificación de elementos dentro del directorio bin. Eso no es lo habitual, pero vamos a hacerlo. Vamos, para no modificar la estructura que tenemos en estos momentos, lo que voy a hacer es cambiar la máscara, de forma que le voy a dar más protagonismo a el resto de usuarios. Es decir, vamos a limitar menos las opciones del resto de usuarios. ¿Cómo puedo hacer eso? Bien, pues si yo quiero que tengan permisos de escritura tanto los de usuarios que pertenezcan al grupo como los usuarios que el resto de usuarios, lo que hago es crear una máscara muy permisiva. Es decir, voy a crear una máscara con 000. Si yo pongo un mask y pongo la máscara
todo ceros, puedo poner hasta 4. Cuando cree dentro, voy a irme a prácticas, cuando cree dentro del directorio de prácticas un directorio, vamos a poner un ejemplo, vamos a crear mkdir, vamos a crear el directorio permisivo, y hago un ls-ld de directorio al permisivo, veréis que todos los usuarios pueden hacer todo. Es decir, como veis, tengo rwx en el usuario propietario, en el grupo propietario y en el resto de usuarios. Es decir, las tres ternas estas que hay aquí, la primera terna se refiere a los permisos del usuario propietario, la segunda terna se refiere a los permisos de los usuarios que pertenezcan al grupo CD-ROM en este caso, y los terceros, los tres últimos bits, se refieren al resto de usuarios. Bien, pues vamos a hacer la comprobación. Si yo me voy al directorio anterior a bin, simplemente poniendo dos puntos, es irme al directorio padre de bin, que es prácticas, y desciendo al directorio permisivo. Ahora, si yo creo o intento crear un fichero, por ejemplo, ana1, me deja perfectamente porque tengo activado el permiso de escritura. Hasta incluso podría hacer un subdirectorio, por ejemplo, ana directorio 1. Y también me dejaría, si hago un ls-l, lo tendría ahí. Fijaros en los permisos de este usuario, del usuario ana, son un poco diferentes a los permisos del usuario August. Si os fijáis aquí, ana, ¿qué permisos tiene el fichero ana1? Pues tiene el permiso de lectura-escritura para el usuario propietario, en este caso ana, también lectura y escritura para los usuarios que pertenezcan al grupo ana, y solamente lectura para el resto. Y en los directorios sucede algo similar. Es decir, podemos listar todos los usuarios, podemos acceder a todos los usuarios y solamente podemos modificar el usuario ANA y los usuarios que pertenezcan al grupo ANA. Esto es así, y si queréis lo ponemos, ponemos el comando UMAS para que veáis qué máscara tiene. Y como ejercicio podéis comprobar que con la máscara 002 en lugar de 0022 aparecen estos permisos en tanto en el fichero, es decir, aparecerían los permisos 664 y los permisos 775 en los directorios. Y creo que con esto damos por finalizado este vídeo. Hasta luego.